Y otro lugar que benefició a nuestra comunidad hispana en estas épocas navideñas fue el banco local BB&T de West Palm Beach. Y gracias a la organización Hispana Ser, administradores del banco escogieron a una familia hispana con necesidad para entregarle regalos y darle una Navidad diferente a familias que lo han perdido todo por la crisis económica. La familia Velázquez, originarios de Centroamérica, fueron adoptados por la Cámara de Comercio Hispana de Palm Beach, ya que esta mujer, madre soltera con 5 hijos, lo perdió todo, gracias a que su exesposo involucró a uno de sus hijos con fraude al Seguro Social y al Servicio de Rentas. Estoy un poco sentimental, que las lágrimas me salen, pero Dios ha sido tan maravilloso, tan grande, que nunca, siempre me lleva de la mano y siempre me ha bendecido. Esta madre no puede obtener ayuda del gobierno y hasta que el Servicio de Rentas Internas no limpie su nombre, es muy difícil que pueda hacer algo para sacar a su familia adelante. Esa es una de las situaciones que enfrentan miles de familias hispanas al utilizar seguros sociales falsos o de menores de edad para beneficio de otros. La organización Como Hacer y la Cámara de Comercio Hispana, en conjunto con el banco BB&T, pudieron entregarle regalos y algo de dinero a esta familia en esta Navidad. Si usted desea más información de la ayuda de estas empresas y entidades locales sin ánimo de lucro, puede dirigirse a la página de internet que aparece en pantalla, www.hacerus.org.